Los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan el 32% de las muertes de mujeres y el 20% de hombres en México, ya que el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre obesidad. Además, esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos, musculares y algunos tipos de cáncer, lo que ha llevado a México a ocupar el primer lugar en la obesidad infantil, según información de la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, en Sinaloa, el 42.4% de la población tiene problemas de sobrepeso u obesidad, de los cuales un 26% son niños, lo que ha encendido los focos rojos de alarma en instituciones de salud y protección a la infancia. Y es que en el caso específico de Guasave, el año pasado en una evaluación realizada en los centros de salud del municipio, se detectaron 2.500 niños con problemas de obesidad, lo que ha obligado a la Comisión Municipal de la Primera Instancia a reforzar estrategias contra la obesidad infantil y la comida chatarra. Ante esto, Yuridia Isabel Armenta Leiva, secretaria ejecutiva de CIPIN en Guasave, informó que el pasado 4 de julio se llevó a cabo una reunión en la que se trataron temas prioritarios que afectan a niños y niñas menores de 5 años, como la prevención de la obesidad. Poder evitar que ya de nuevo haya ventas de comida chatarra dentro de las escuelas, porque precisamente se da, yo sé que a veces por fuera o dentro de las tiendas escolares se está dando. Por su parte, el alcalde de Guasave, Martín Humada Quintero, planteó la necesidad de evaluar próximamente con el sector educativo y el de salud el tema de la nutrición en la niñez, ya que pretenden evitar el consumo de alimento chatarra en escuelas. Tenemos 43 consultorios con médico y enfermera. Pues si esto lo bajáramos en los rubros que les compete a ellos, por ejemplo, el aspecto de la nutrición o el aspecto de la obesidad, podría ayudarnos mucho que ellos tuvieran un seguimiento. Por otra parte, la secretaria ejecutiva de CIPINA mencionó que dentro de la estrategia se encuentra reforzar la lactancia materna, en la cual existe la posibilidad de recibir en donación equipo de refrigeración por parte de Fundación Coppel, con el que se pueda guardar la leche materna. Buscar estrategias pues, para prevenir eso, desde una sana alimentación, porque de ahí pues, se derivan muchísimas enfermedades a futuro. Para Mega Noticias, Luis Ernesto Mejía.